Muy buenas noches. Cantabria desde La Solana presenta aquí esta noche de miércoles el primer programa de 2019. Comenzamos pues un nuevo año, pero si lo bueno merece la pena conservarse, aquí vamos a mantener el viejo estilo de las conversaciones y refiriéndonos casi siempre a asuntos de interés cultural. Hoy, para iniciar el año, tenemos una doble publicación que yo creo que es fundamental para conocer una parte de la historia de nuestra comunidad autónoma. Me refiero a dos libros editados ambos por la editorial Estudio de Santander y cuyos autores son Jesús Ruiz Cobo, que es doctor en arqueología por la Universidad de Cantabria y que además es una de las personas que está investigando algo tan interesante como el libro que se presenta, que presentamos aquí ahora, que es Ventas y arrieros de los viejos caminos de Cantabria. Este libro está escrito, trabajado e investigado en colaboración con Ana Rubio Celemín, que es también autora de otro libro del que hablaremos un poquito más tarde, también referido a estos temas de investigación sobre la historia de nuestra región. Bueno, Jesús Ruiz Cobo, como he dicho, es doctor en historia, en arqueología, fundamentalmente por la Universidad de Cantabria. Ha hecho cantidad de investigaciones, excavaciones sobre diferentes periodos, el neolítico, etc. Pero hoy vamos a hablar de este libro, de Ventas y arrieros de los viejos caminos de Cantabria. Bueno, si tuviéramos que explicarle a nuestros espectadores cuál es la importancia de esas ventas y de esos caminos, que me imagino que muchos ya pues prácticamente están en desuso o desaparecidos. Bueno, respecto a los caminos, la verdad es que la red caminera, una parte importante está debajo de nuestras carreteras, ¿no? O sea, alguna vez que se han hecho zanjas para múltiples tipos, aparece ahí todavía el camino de la Edad Moderna, del siglo XVIII fundamentalmente. O sea que la red de caminos todavía vive. La red de establecimientos, la red de ventas, que vamos a decir el número, las ventas que estaban junto a los caminos, esas sí que han llevado peor parte. Las ventas... Perdona, exacto. La palabra venta, sí, sería como yo creo que es un concepto que se ha ido perdiendo con la modernidad. La venta era, pues como ahora, sería el... Más que el hotel, sería como el hotel de carretera, como el parador de carretera, que haya todavía algunas veces cerca de las gasolineras, sitios donde se puede quedar alguien que va en el camino y que no quiere hacer turismo, simplemente se quiere pasar la noche. En la venta, el planteamiento básico de la venta no era para el carretero, para el arriero, que eran sus principales usuarios, no era tanto la comodidad de dormir en una habitación, sino la seguridad. En los caminos del siglo XVII, el XVI o XVII, que es sobre todo lo que centra el libro, los caminos eran lugares inseguros, eran sitios peligrosos incluso. Sé que se refleja mucho en la documentación ese miedo, ese natural, y la gente no, lógicamente no le gustaba pasar la noche al raso. Entonces buscaban el amparo, el refugio de un establecimiento, más que lo que es la comida, porque la comida se la llevaban ellos. La venta ofrecía pan y vino, eso sí, siempre. Y lo más importante de la venta era ofrecer un espacio para los animales, para los caballos, para las yeguas. Entonces ofrecían siempre unas cuadras limpias y secas y alimento para los caballos y agua para los caballos y para las... Entonces el arriero o el carretero pues pasaba la noche en la cocina, se hacía mucho frío, en una cocina grande, comunal, y si no con sus animales en las cuadras, que era lo normal. Esa es la... Y la red de ventas de Cantabria, pues como decía antes, ha estado en gran parte, como se verá en el libro, pues mal parada. Aunque son varios los edificios que todavía albergan negocios de hostelería, que todavía podemos tomarnos un blanco o una... Bueno, y en Cantabria, esa red de caminos y de ventas
era muy extensa? ¿Por qué zonas eran las, digamos, las más importantes? Desde luego no era una distribución uniforme. Estaban muy concentradas junto a los caminos fundamentales. Los caminos más antiguos y claves eran el camino del Saja, el de la ruta de los foramontanos, que coincide en cierta manera, la salida natural desde la Marina hacia Campó, y el del Besaya, que también iba por las cumbres. Esos un poco son las claves. Luego hubo también fue importante el camino de Laredo a Burgos. Y entonces en esos tres ejes, y sobre todo en el eje este-oeste de lo que es el Camino de Santiago, el Camino de la Costa, en esos concentran el 99% de las ventas. Lo demás son pues o muy antiguas o ya del siglo XIX. Durante el siglo XIX se produce una explosión que ya cubre pues todo Cantabria, claro. Y ahí, es decir, que por lo que acabas de contarnos, sería una mezcla de hotel gasolinera, en el sentido de que había alimento para los caballos, que eran los que proporcionaban el tiro de los carros, me imagino, en los que iban las mercancías. Durante el siglo XVI y XVII, sobre todo lo que eran arrieros, que eran con caballos, más que con mulas, eran más de caballo viejo, de caballo de trabajo. Y ya durante el 18 se va sustituyendo por la carretería. La carretería en Cantabria, un poco a diferencia de otras zonas, era mucho de ganaderos que durante un tiempo del año, como tenían un poco más libre, se dedicaban a hacer portes en su carreta, en una carreta, un carro ligero, se dice, con dos bueyes, con la pareja, que llaman en los documentos. Cogían la pareja y se hacían, pues si eran de Líbana, se iban, o desde Poblaciones, pasaban a Palencia, hacían recorridos más cortos, era el carretero, más que el arriero era más profesional. El arriero se dedicaba a ello, tenía media docena de animales, de caballos, o incluso burros tenía también, y montaba una reata, a veces iban en grupos para ir más seguros, y se hacían, pues se iban a Tierra de Campos hasta Valladolid, a por vino normalmente. Bueno, ¿y qué importancia comercial tenía el oficio de arriero o de estos, llamémosles, transportistas, ¿no? Hombre, era clave porque el puerto de Santander se nutría durante el siglo XVI y XVII, se nutría de todo el material que venía de Castilla, de las lanas, las harinas, más adelante. Entonces, Cantabria exportaba poco entonces, pero sí que exportaba sal, exportaba mucho pescado fresco, salía fresco de aquí, no sabemos cómo llegaría a la corte ahí después de 8 días o 10 de viaje, pero lo importante era que traía mucho vino y traían luego para material para exportar. El puerto de Santander en el siglo XVIII fue clave y casi todo entraba a través de los carreteros. Y ahora mismo, de aquellas viejas ventas, ¿cuántas se conservan en Cantabria en buen estado? Es decir, visitables o al menos visibles. Pues nosotros recogemos aquí muchas, unas más de casi 50. Lo que ocurre es que, bueno, no incluyendo las del 19, las del 19 están bastante bien. Muchas son negocios de hostelería todavía y están aceptables. Las del 17, 18, vamos a decir, en un estado visitable, pues no sé qué andaríamos por las 20 o 25 sitios. ¿Y cómo consideras que se están conservando? Es decir, ¿hay interés por parte de las autoridades, del gobierno? ¿Hay fondos para facilitar la conservación de este patrimonio? No, porque es un patrimonio privado. Los propietarios las conservan en la medida que pueden y que le sacan partido, pero no es un tipo de patrimonio, vamos a decir, que haya merecido de momento. Yo creo que la primera atención que ha merecido de investigación es este libro. O sea, hasta hace poco pues se contaba con algún artículo de alguna persona, pues del CEN, por ejemplo, hay algún artículo bueno sobre una venta concreta, pero un trabajo de conjunto no se había hecho, ¿no? Quizás es lo que más destacaría yo del libro, que es un poquito pues innovador en ese sentido, ¿no? Es la primera publicación en la cual se recoge este patrimonio. ¿Y cuánto tiempo, porque veo que sois dos los autores, eres tú, Jesús Ruiz, y Ana Rubio, cuánto tiempo ha llevado de investigación hasta conseguir? Porque lo que sí es verdad es que tiene muchísimas imágenes, muchísimos planos, mapas. ¿Cuánto tiempo ha llevado de la parte de recopilar los datos y luego ya la escritura?
Bueno, el trabajo ha sido sobre unos 4 años, pero es verdad que tenemos una red grande de gente amante del patrimonio aquí en distintos colectivos, y todos los amigos, que son amigos, te van cediendo información, te van contando cosas, te van dando planos, te dicen, ¿te has mirado tal cual? Entonces, hemos sido solo dos, pero es cierto que ha colaborado más gente. Entonces, yo estimo, sí, sobre unos 4 años de recogida de información, sí. Bueno, y ahora mismo el turismo ha cambiado mucho y hay también un turismo cultural que se interesa por este tipo de, bueno, pues en este caso de las ventas o de estos viejos caminos. ¿Sería posible encontrarle un sentido práctico en el presente como rutas turísticas o algo similar? Nosotros en la contraportada pusimos que se podía hacer una especie de arqueología de la hostelería. Entonces yo sí creo que con la colaboración de la hostelería de Cantabria sí que se podría hacer una especie de ruta y dar la posibilidad de tomar, pues eso, lo que decimos, un blanco o una ración en una red de sitios, de negocios que han seguido ininterrumpidamente siendo negocios de hostelería desde el siglo XVII. Yo creo que eso es un lujo que tiene Cantabria y que no tiene muchos sitios, porque algunas quizá por ser un poco marginales ahora, pues ahora mismo se me ocurre la de Tramalón o sitios así que todavía puedes estar. Sí, la venta del Tramalón que está cerca de Comillas. Sí, sí, no sé y si todavía no. Ves el entorno y ves el sitio, es una, y es un lugar que notas que tiene peso histórico. Porque, y todavía puedes tomar un blanco y ahí ya se han tomado blancos ininterrumpidamente 300 años. Vinos que venían de Castilla. Sí, sí, venían de Castilla. Muy bien, pues esta idea del futuro turístico yo creo que es interesante, pero para cerrar esta parte referida a este libro de ventas y arrieros de los viejos caminos de Cantabria, ¿queda algo por descubrir o realmente todo este patrimonio está ya catalogado, estudiado? No, no. De hecho, a poco de salir ya tengo conocidos que ya me van diciendo y no has puesto esta y esta puerta. O sea, que queda. Esto es como un primer ladrillo y al que le interese todavía queda mucho, mucho. Sobre todo las ventas de montaña, que están un poco más perdidas y que hay mucho y mucha documentación para estudiar todavía. Sí. No es un tema que sea abierto y que yo creo que estaría muy bien que la gente pudiera seguir avanzando, sí. Muy bien, pues vamos a seguir ahora con el otro libro del que ya hemos hablado al principio y cuya autora es Ana Rubio, también con Jesús Ruiz, puesto que ambos firman y han investigado estos dos libros. Está con nosotros ahora Ana Rubio Celemín, que es coautora tanto del libro del que hemos hablado anteriormente, de las ventas y los caminos de Cantabria, como de este otro libro del que vamos a hablar ahora, Los antiguos hospitales de Cantabria. Estos dos libros han sido escritos, pero sobre todo documentados, por estos dos profesores, como son Jesús Ruiz y Ana Rubio. Ana Rubio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, este libro, como dice su título, me imagino que recoge los hospitales que ha habido en nuestra región. Sí. Si hubiera que hacer un resumen, ¿qué dirías de los hospitales que a lo largo de la historia ha habido en nuestra comunidad autónoma? Bueno, en primer lugar, debemos aclarar que el concepto de hospital no es el que tenemos actualmente, no es el hospital Valdecilla de que va la gente enferma a curarse, no. Los antiguos hospitales eran lugares de refugio, básicamente, para gente pobre que no tenía dónde quedarse. No era el lugar donde se iban a curar normalmente. Sí que había hospitales más grandes, sobre todo en ciudades grandes como Burgos o como Santiago de Compostela, pero en Cantabria, por lo menos hasta el siglo XVIII, no había ningún lugar que se llamase hospital en que hubiese un médico o una enfermera o alguien que curase. Solo eran lugares donde la gente que no tenía donde caerse muerta, eran, digamos, asilos. Eran, digamos, los primeros asilos, sí. Eran más los antiguos hogares del transeúnte, donde se podían quedar
lo mismo que las ventas, se quedaba la gente de los caminos, pero la gente que tenía dinero y podía pagar el sitio donde quedarse, los hospitales eran lugares que hacían normalmente los concejos para que la gente pobre se pudiese quedar allí a pasar la noche. Sí que había algunos sitios que si se ponía enfermo la gente que llegaba allí, mandaban al médico del concejo y les curaban, pero lo habitual era que solo pudiesen quedarse allí a dormir o a cocinarse su propia comida, si tenían comida para ello. Bien, y de ese patrimonio que queda todavía en Cantabria de esos viejos hospitales, ¿cuáles destacarías? ¿Cuáles son los que se conservan mejor? ¿Se les ha dado otro uso? Pues ahora sí, el primero que me viene a la cabeza, por ejemplo, tenemos uno que es el que sale en la portada de nuestro libro, que es el de la Concepción, de San Vicente de la Barquera, que está justo al lado de la iglesia. Uh-huh. En realidad solo se conserva la fachada, pero es una fachada muy bonita de la época renacentista. Tenemos otro que se conserve, bueno, el Parlamento de Cantabria, uh-huh. era el antiguo hospital de San Rafael, que ese sí que fue hospital de verdad. Ese fue el primero que de verdad se hizo hospital uh-huh. con médicos, con enfermos y con la idea de curar a la gente. Uh-huh. Ese también se conserva muy bien. Tenemos otro, uh-huh. por ejemplo, en Islares, que es una pena, es de un edificio del siglo XVI, y incluso está puesto el cartel ahí, antiguo hospital, pero por dentro está todo lleno de basura, solo se conserva el edificio por fuera, por dentro está en ruinas. No sé cuál más tenemos, ahora que recuerde. Hay otro en Isla, también al lado de la iglesia, que ese se ha rehabilitado y ahora es albergue para peregrinos. No sé, tenemos unos cuantos, sí. Bueno, y el trabajo de investigación para este libro ha sido largo. ¿Cómo se habéis llevado a cabo entre Jesús y tú el trabajo? Pues nosotros siempre nos dividimos, digamos, el trabajo un poco en dos. A mí me gusta ir al archivo y mirar la documentación antigua y luego ya vamos al campo a ver si queda algo de lo que hemos encontrado en la documentación antigua. Entonces ya él, como él es arqueólogo, ya encuentra los edificios, lo fotografiamos, o sea, eso. Y luego ya el trabajo de estar en casa, escribiendo, redactando, haciendo los dibujos, haciendo las plantas. Bueno, hemos estado en ello pues también como 4 o 5 años, ¿sí? Bueno, y se podría trazar una ruta para visitar ahora, en el presente, estos hospitales que tengan más interés. Sí, sí, sí que se podría hacer, porque también, como también estaban siempre asociados a los viejos caminos, igual que las ventas, pues también estaba sobre todo el camino de la costa, que era el principal vía de comunicación en Cantabria, y también por la ruta del Besaya también hay unos cuantos edificios antiguos, sí, que es una manera de conocer Cantabria de otra manera, sí. Claro, bueno, y en estos dos libros de los que estamos hablando hoy aquí en Popular TV, tienen una gran profusión de imágenes, de fotografías, de planos. ¿Eso cómo se ha trabajado para la publicación? Pues nada, nosotros lo hacemos todo nosotros. Las fotografías básicamente las hago yo y los planos y los dibujos los hace Jesús. Y luego ya con la librería Estudio y con los profesionales que tienen allí de la maquetación, pues nosotros más o menos elegimos las fotos que queremos poner, pero luego ellos ya nos han asesorado diciéndonos, pues pon la más grande, pon la más pequeña, pon este dibujo, no pongas el otro. Nosotros nos dejamos asesorar siempre por ellos. Bien, y creo que hay previsto un tercer libro sobre estos temas. Cuéntanos de qué va a ir ese libro y en qué fase de elaboración está. Sí, a nosotros nos gusta sobre todo dedicarnos al patrimonio, pero al patrimonio olvidado, porque
sí que hay mucha investigación y muchos libros y muchos trabajos sobre el patrimonio, digamos, más oficial. Hay muchos sobre las iglesias románicas, sobre el gótico en Cantabria, pero este pequeño patrimonio, casi desconocido para el gran público, pues es lo que nos gusta a nosotros, para, sobre todo una labor de catalogar e investigar y sobre todo para que quede constancia para las generaciones futuras. Entonces ahora estamos metidos en investigar las viejas ermitas, sobre todo las ermitas, eso, las que ya nadie se acuerda de ellas, que están en lo alto del monte o están arruinadas o que ahora ya no son ermita, que eran, se han convertido en casa, o que de repente están en mitad de un camino que dices, pero ¿qué hace aquí una ermita? Pues igual es que estaban asociadas, que antes había un pueblo y el pueblo se ha perdido y solo queda la ermita. Es ahora lo que nos estamos dedicando. Y que tendríamos una trilogía en la que por un lado estarían las viejas ventas, los hospitales, en el sentido no solamente de hospitales de curación, sino del hospital como asilo, como refugio, y ahora las ermitas. Sí, ¿no? Nosotros le queremos decir como lugares de refugio para la gente, o bien un refugio físico de las inclemencias del tiempo, o un sitio para descansar, o un refugio, digamos, espiritual, donde la gente iba a rezar o a reunirse. Lo estamos enfocando un poco en ese sentido, lugares de refugio para la gente. Bueno, y de todo este patrimonio del que acabamos de hablar, de los hospitales, realmente se está apostando por ello, el gobierno, el Ministerio de Cultura, están invirtiendo para restaurar algunos de estos viejos hospitales, o al menos para conservarlos o para estudiarlos más a fondo. Pues la verdad es una pena, pero en general se está haciendo poco. Sí que ahora con el boom del Camino de Santiago, alguno sí que se ha restaurado y se ha vuelto a habilitar como hospital de peregrinos, pero en general en Cantabria es una lástima, pero están bastante olvidados. Por ejemplo, tenemos una joya casi única, que es el lazareto de Abaño, que era otro tipo de hospitales, eran los lazaretos para la gente que tenía lepra. Tenemos que se conserva la ermita, que es una ermita del siglo XV con unas pinturas del siglo XVI únicas, y se está cayendo. No está ni nadie está haciendo nada y se están llevando las piedras y se está llevando todo. Y unos por otros, pues al final sí que está un poco abandonado esta clase de patrimonio. Muy bien, pues muchísimas gracias a Ana Rubio, a Jesús Ruiz, por estos dos libros que ya están editados por Estudio y que están, por tanto, a disposición del público a la venta en la librería Estudio y en otras librerías, y a la espera de este tercer libro del que nos acaba de hablar Ana Rubio, este tercer libro que yo creo que viene a completar, con las ermitas, viene a completar este patrimonio que no por ser menos conocido deja de ser importante. Pues muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.